Coronavirus son un grupo de virus que son muy conocidos por nosotros. El resfrío común, muchos de los resfríos comunes que sufrimos están causados por coronavirus. ¿Okay? Los coronavirus también afectan a animales y en general los coronavirus de los animales son exclusivos de los animales. Lo que sucede con el COVID-19, que es el coronavirus nuevo, si queremos llamarlo así, que está circulando en el mundo, es que es un virus que logró pasar de una especie animal a un humano, y no solo eso, sino que logró tener la capacidad de que se puede transmitir entre personas. ¿Okay? Entonces es lo que sucedió de inicio allá en la ciudad de Wuhan, en China, y de donde se está expandiendo hacia todo el mundo. Hoy la realidad es que hay más de 90.000 casos en el mundo. Todavía la mayoría de los casos están en China, 80 y pico mil son de los lugares del origen de esta epidemia, pero se va a diseminar por todo el mundo y muy probablemente llegue a nosotros tarde o temprano, porque al ser un virus que no se conoce, no hay gente que tenga defensas. Entonces, necesariamente, todos aquellos que se expongan a la infección y al contagio van a ser enfermedad por coronavirus. Doctor, ¿y por qué hay tanta preocupación a nivel mundial? ¿Por qué se supone que es tan peligroso este virus? ¿Y cómo lo podemos comparar, por ejemplo, con el de una gripe común? Bien, en realidad no se conoce definitivamente cuál es la gravedad del virus porque, como te digo, lo estamos conociendo ahora. ¿Okay? En China tuvo una tasa de mortalidad bastante alta, que llegó a ser el 2 al 4%, si tenemos en cuenta que el virus de la gripe común, la mortalidad está entre el 0,2 y el 0,4%. Es decir, que necesitas 400 infectados para que haya una fatalidad, una persona que pueda morir. Es decir, es 10 veces más peligroso que el virus de la gripe actual. Sería, claro, más o menos, mucho más peligroso que el virus. Pero esto sucedió en China. Fuera de China, lo que está pasando en Italia, Irán, que son Corea del Sur, que son tres grandes focos en este momento de expansión de la epidemia, la mortalidad es más baja, está en el 0,6-0,7%, más cercana a lo que es la gripe común. Se parece un poco a lo que fue la gripe del H1N1, la gripe A que le llamaron en el 2009, en cuanto al riesgo de mortalidad. ¿Okay? Pero, de vuelta, lo que hay que tener en cuenta es que esta mortalidad está muy relacionada a enfermedades de base, es decir, personas que tienen algún grado de compromiso de su sistema de defensas, porque sea diabetes, obesidad mórbida, fumadores crónicos, enfermedades pulmonares crónicas, inmunocompromiso como pacientes con HIV no controlados, etc. Y mayores de 65 o 70 años. Ahí se acumula a la vez el 85-90% de las muertes. Es decir que el coronavirus en la edad productiva, en la infancia incluso, y el adulto joven, el riesgo es mucho más bajo de mortalidad incluso que el de la gripe. ¿Por qué hay tanta conmoción y hasta prácticamente pánico a nivel mundial sobre las posibilidades de que se extienda cuando llegue el invierno acá, qué puede llegar a pasar? ¿Cuáles son las previsiones que ustedes, los infectólogos, cómo se están preparando para esto? La realidad es que tenemos el pensamiento de que esto no, o sea, va a ser la epidemia, necesariamente. Como te digo, no hay forma de frenarlo porque no hay experiencia en la exposición a este virus. ¿Okay? El de la gripe A es similar, digamos. El de la gripe A teníamos una ventaja, es que es un virus que había circulado antes de 1958. ¿Okay? Entonces todos los mayores en ese momento de 60 años ya habían tenido experiencia con el virus de la gripe A. Entonces, que era la población de mayor riesgo de muerte por gripe. Lo que vivimos durante la epidemia de gripe A es que al bloquear la transmisión en las escuelas, pues no sé si te acordás que se prolongaron las vacaciones invernales, se cerraron durante 2 semanas los cines, los shopping, etcétera. Hubo una serie de medidas que eso logró frenar la transmisión en toda Argentina, en realidad, gracias a esa medida. Tanto que la gente dijo, uy, tanto lío que se hizo y no pasó nada.
y la visión de los infectólogos y de la parte de epidemiología fue qué lindo que todo el lío que hicimos logró que no pasara nada. ¿Okay? Con este virus, quizás vamos a ver en qué época del año nos entra a nosotros. ¿Okay? China lo está controlando, pero con medidas muy estrictas de bloqueo. ¿Okay? Hay una ciudad, Wuhan, varias ciudades, en las cuales no puede salir. Nuestras sociedades no están preparadas emocionalmente ni socialmente para una situación como logra China, de bloquear ciudades enteras, no puede salir de tu domicilio. ¿Okay? Y eso no, es muy, prácticamente imposible que en Occidente se pueda hacer. Incluso Estados Unidos también se está preparando para la epidemia, como asumiendo de que necesariamente la van a pasar.